¿Qué pasa a esta hora en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima? Girardot Televisión le informa. Se cumplió la rueda de prensa para las 22 aspirantes a ser señorita Girardot. Esta fue la prueba de fuego, con todos los medios de comunicación y periodistas que hicieron presentes aquí en el lugar dispuesto para este evento. Con preguntas sobre la reactivación del turismo, la economía, la imagen del municipio, y la problemática de sus barrios, se cumplió la rueda de prensa de las aspirantes a señorita Girardot 2022. Si sí se reactivaría, tomando sentido de pertenencia para que todos los colombianos no solamente vean a Girardot de manera local, sino que tuvo impacto histórico a nivel Colombia y por qué no a nivel internacional, si en realidad fuéramos, conscientes de que Girardot es de todo. Mi trabajo es promover a Girardot, darle una buena imagen y sobre todo crear un nuevo sitio turístico. Para nosotros, como lo dije, me encantaría que hubiera un museo hablando sobre nuestros acontecimientos históricos que tuvo esta ciudad Girardot, que es muy importante recalcarlo. Todas las candidatas se comprometieron a llevar en alto el nombre del municipio de Girardot y resaltaron la calidez de su gente. Para reactivar el turismo necesitamos visibilizar las veredas, porque aquí también se encuentran puntos turísticos eh, que no se están siendo conocidos. Entonces, primero que todo sería visibilizar las veredas, tener en cuenta que la vereda Agua Blanca es uno de los pulmones con los que cuenta Girardot y Cundinamarca. La actual señorita Girardot dijo que cumplió con orgullo esta responsabilidad y llevará en su corazón cada momento vivido. La mayor satisfacción ha sido de esa, poder representar la belleza girardoteña, poder haber impulsado el turismo junto al Instituto de Turismo y por supuesto haber vivido esta experiencia que para mí es maravillosa y tendré siempre en mi corazón. Con el desarrollo del certamen de belleza, ya se vislumbra la reactivación económica de Girardot según los organizadores. Eh, tenemos eh, una alegría inmensa porque este reinado ha sido histórico con la participación, usted dijo, la reactivación en los, en los barrios, en los bazares, en las coronaciones, esto dice que otra vez la tienda, el, el que vende las empanadas, el que vende el sancocho en las, en, los, en las comunidades ha sido espectacular porque eso incentivó a que otra vez ese fervor del reinado, de la, del, del festival, de las festividades, cada uno de los presidentes que son comunales y sus juntas directivas se colocaron la camiseta. Se colocaron la camiseta y es así como ya hoy, en nuestro segundo día del reinado, señorita Girardot. Ha sido exitoso. Las candidatas tienen una apretada agenda día y noche que les permite prepararse aún más para su participación en la velada de coronación. Y esta noche será la imposición de bandas para todas las 22 candidatas. Esto se hará en el Parque Bolívar, en pleno centro de la ciudad de Las Acacias. Allí estará Girardot Televisión.